us. Y ciudadanas y ciudadanos y amigas y amigos. Bueno, para mí es un placer presentar esta iniciativa que es triple, porque está la música, está el ballet, está la pintura y la artista, que fue mi esposa y falleció hace 6 años ahora, está presente aquí porque un artista, un pintor, una pintora tiene su obra, lo que no nos pasa a los demás. Es decir, que es algo que tiene el arte. Y ella decía que la pintura, la literatura, la música le habían ayudado a hacer su obra. Y esta triple iniciativa yo creo que tiene un valor no solo para Montijo y para Extremadura. Yo me gustaría ver cuántas iniciativas hay en España en este momento que reúnen esas artes. A ver, cultura no hay que ir solo a Madrid o Barcelona o a Cáceres. Yo creo que Montijo también está creando cultura. Y eso tiene su importancia porque la creación cultural es algo que exige pues, un esfuerzo y una vocación. Aquí la tienen. Por un lado, pues los que hemos ido concibiendo la exposición, está el primero que me llamó para plantear esta exposición, que fue la posibilidad, Pedro Cruz, no sé si estará al cuidado del concierto, y luego con Anabel Domínguez, que es la directora de la Fundación, vamos a hablar, tenemos ese acuerdo con la Diputación de Badajoz, además de que la sede nuestra en Extremadura está en Montijo, que es una capital europea, casi. ¿Así? Sí, sí. Y bien, y luego se añadió otro montijano. ¿Montijano se llama? Montijano, otro montijano de honor, que es Dionisio Sánchez, que está con nosotros ahora, y que es el que trabajó durante durante años con Sofía Gandarias para desarrollar también la dimensión, diríamos, de concretar el arte no solamente a través de las artes gráficas, sino también a través de la creación y la imaginación. Este es el fruto de toda una obra conjunta, ¿no?, que también tiene tecnología extremeña. Y dicho esto, para no ser muy largo, porque Pedro está ahí tratando de contener a los músicos, sí quiero decir una cosa. Lo que vamos a oír es un concierto, y es un concierto de un compositor ruso, de Mussorgsky. Y hay que decir en este momento que, en el momento en el que se está produciendo la invasión de Ucrania de una manera bárbara, absoluta, que no todos los rusos son así. Que no hay que condenar al pueblo ruso porque tenga esos dirigentes. Y que, como ha ocurrido en otros países europeos y americanos, incluso se ha sacado del programa a compositores o artistas rusos, incluso muy críticos con lo que está pasando. Yo creo que en España entendemos que eso es una gran injusticia porque también lo pagamos en nuestra historia y me parece que también es un signo muy importante y algunos amigos rusos me lo han dicho, que ellos aprecian muchísimo, rusos y ucranianos, que aprecian muchísimo que en este momento estemos haciendo esta exposición, este concierto y este ballet. Y dicho esto, voy a explicar la obra que yo seguí, colaboré en su creación. Y es una serie que tiene como denominación común, el título de la serie es La Poesía. Ella trabajó siempre con poetas que la motivaban para hacer su obra. Eso se ve muy bien en el vídeo que estamos mostrando. Y también fue un gran cantautor y un grandísimo poeta. Escribió y cantó en francés. En el folleto, en el tríptico, creo que está la traducción al castellano de los poemas, pero hay que escucharlo porque tiene una voz, una
maravillosa. El título de esta serie es No me quite pas, que quiere decir en francés No me abandones. Es una de las canciones de amor más bellas que, por lo menos para mi generación, fue una especie de bandera. Y todas estas canciones están llenas de intimidad, de romanticismo y de mensaje. Son Llevo ya, Los desesperados, esto, Canción sin palabras, El amor y tal. Esos son los cuadros que están ahí. Y en Las palomas, el diálogo y el furero, y diríamos el cortejo entre Las palomas, pues acompaña muy bien esa composición. El último cuadro, también ella lo pintó después de... No están todos, pero ese lo pintó con otro título, pero es, como es un bolero muy conocido. Ella se llama, es una canción a la fidelidad amorosa, y ese se llama Toda una vida, que es un bolero cubano, pues eterno. Incluso yo creo que aquí hay algunos que nos conocemos una parte de la letra y que nos ha servido en algunos momentos de la vida. No. Esa es una de las... Esa es la parte de la derecha de la exposición, y la parte de la izquierda es, se llama es la poesía. La poesía lo que hace es, a partir de la lectura de poemas de escritores, y digo escritores porque me parece que en este caso no hemos traído ninguna escritora, aunque ella también pintó a escritoras y era una gran admiradora de una de las artistas que está en el tríptico de Rosalía de Castro, una gran poeta o poetisa gallega, que ese cuadro está en el Senado de España, y luego también la única mujer premio Nobel en español, que fue Gabriela Mistral, poeta chilena. No hemos tenido más. Y hay muy buenas poetisas en español, pero Gabriela Mistral, cuyo retrato, uno de los dos retratos que está en la Biblioteca Nacional de España, le donamos el legado Gandarias, mi hijo Alejandro, nuestro hijo Alejandro y yo. En estos cuadros, ella partía de una poesía. La parte de la poesía, como ocurre también con los otros cuadros, la parte de la poesía que más le interesaba, lo que hacía era utilizar una técnica muy personal, y es que arrancaba la página del libro y hacía un collage. O sea, pegaba y luego trabajaba la tela. Y ahí está el trozo del cuadro, está el trozo del poema que está integrado en el cuadro. Son poemas de varios poetas importantes, sobre todo hispanoamericanos. Vales Mato es un puertorriqueño, Nicanor Parra, chileno, el gran Pablo Neruda, chileno también, 20 poemas de amor, una canción desesperada, Lezama Lima, el cubano, Miguel Otero Silva, venezolano, y Carlos Pellicer, un poeta mexicano que ha llenado estadios para hablar de poesía y para escuchar poesía. O sea que la poesía no solo es un mensaje minoritario. Y yo creo que esto es quizá no sé si hay muchas más, pero ahora que se habla de poesía, pero creo que es algo innovador y rompedor en España que se ha hecho en Montijo, en Badajoz,